Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes para todos. Inicio de una nueva semana informativa de Unirío TV, como siempre, con mucha actividad que se despliega en cada uno de los sectores de nuestro campus universitario. Septiembre y octubre son meses de mucha intensidad, así que vamos a estar acompañándolos con toda la información al respecto. Y para empezar, vamos a hablar de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra Casa de Altos Estudios. Comenzó una nueva edición del Congreso Argentino de Genética. Dialogamos en primera instancia con Natalia Bonamico, docente de la unidad académica organizadora, esto es la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Excelentemente bien, hemos comenzado en el día de ayer. En el día de ayer tuvimos en el Teatro Municipal el acto inaugural, después tuvimos un recorrido por el centro histórico de la ciudad de Río Cuarto y llegamos al Palacio Municipal donde se hizo el ágape de bienvenida. En distintos momentos hubo eventos donde la municipalidad y la universidad participaron desde la parte cultural con el apoyo necesario, el coro, el taller de tango, bueno, estuvo muy, muy bien acompañado esa parte cultural y artística. Y bueno, hoy empezamos con el proceso de transitar el Congreso en lo académico-científico, que es el núcleo del mismo. Recuérdenos a nivel general, ¿qué temas, qué líneas van a estar trabajando en estos días? En general se aborda la genética en el área humana, vegetal y animal, en distintos aspectos de la genética, ¿no? Desde la citogenética hasta la genética molecular y la genómica y la inteligencia artificial aplicada a la genética, y bueno, es bastante amplio, en distintas especies y sistemas, ¿no? Como dije, humano, vegetal y animal. Recordamos que hay disertantes y participantes de distintos puntos del país. Exacto, hay los participantes, ya sean estudiantes, becarios, docentes, investigadores, pertenecen a instituciones privadas y públicas del ámbito nacional y también hay algunos disertantes del ámbito internacional. Por último, profesora, ¿qué actividades generales hay? ¿Hay conferencias, póster? Claro, hay simposios, hay espacios para foros como el que tenemos ahora en este momento acá. Hay conferencias y también un momento donde se discuten y se presentan los pósteres, que son los trabajos de investigación más recientes, y se pone en común y se comparte con los pares para, bueno, lograr el avance del conocimiento necesario. El Congreso Argentino de Genética cuenta, como bien lo decía la docente organizadora, con profesionales que se llegan desde distintos puntos del país hacia nuestra ciudad de Río Cuarto. Hay muchos talleres, hay muchos foros. Vamos a nombrar uno de ellos: Perspectivas actuales y futuras del mejoramiento genético del cultivo del maní en Argentina. Escuchamos a dos de sus disertantes. Básicamente, desde Criadero El Carmen, lo que vamos a presentar va a ser la implementación de una tecnología novedosa en Argentina en cuanto al mejoramiento del maní, que es el uso de marcadores moleculares para apilamiento de genes, en este caso particular, resistencia a dos de las enfermedades más críticas que hoy tiene el maní en nuestra zona. ¿Cómo se comenzó utilizando esta tecnología? Bueno, escuchemos la presentación, pero básicamente hace más de 20 años empezamos a buscar fuentes de resistencia, las encontramos en especies silvestres y posteriormente, para transferir eso a las variedades elite cultivadas, recurrimos a la tecnología en desarrollo de marcadores moleculares, o sea, marcadores del ADN que de alguna forma localizan o identifican las regiones donde están presentes los genes y que es posible seguirlos después del camino durante los cruzamientos y selección de los materiales para llegar a una variedad. La idea del foro era mostrar un poco las perspectivas actuales y futuras que se están desarrollando en los programas de mejoramiento de maní, un cultivo regional, y que aprovechando que el Congreso se hace acá en la región, era mostrar un poco cómo se está trabajando en el sector manicero en cuanto a la genética, al mejoramiento genético. Justamente a nivel general, ¿en qué línea se está trabajando para ese mejoramiento? Bueno, en líneas generales se está trabajando con la última tecnología disponible, con lo que es todo el aporte de marcadores moleculares, selección asistida por marcadores, mejoramiento acelerado mediante condiciones controladas de luz y temperatura, y bueno, todo lo que está a la orden del día en cuanto a tecnologías es lo que se va a mostrar hoy en el foro.
Decía que es la importancia del cultivo regional del maní. Exactamente, un cultivo muy, muy importante para la región y bueno, quisimos aprovechar, como te decía al principio, quisimos aprovechar que el congreso se realizaba acá en Río Cuarto para mostrar cómo se estaba trabajando en el cultivo. ¿Y qué valoración realiza de este encuentro, de la posibilidad de compartir con distintos disertantes sobre los avances, sobre las distintas temáticas que se están trabajando? Me parece muy valioso realmente poder tener gente muy, muy experimentada en el mejoramiento de maní, el mejoramiento genético de maní, realmente es muy valioso y es un aporte para todos los estudiantes que estoy viendo que están muy importante para la universidad. Finalizamos el primer bloque informativo de Unirío TV Noticias, también con lo que es el desarrollo del Congreso Argentino de Genética, que se va a implementar desde hoy lunes hasta el próximo día miércoles en nuestro campus universitario. Dialogamos ahora en última instancia con Ezequiel Grassi, docente también de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Con muchas expectativas, por supuesto, ya hemos comenzado ayer con las actividades, los cursos precongreso y el acto inaugural. Y la conferencia inaugural, y bueno, hemos tenido buena asistencia de personas, de inscriptos, y bueno, ahora estamos ya con la primera etapa de los simposios que se desarrollan ya en la universidad, en la facultad, y bueno, con todas las ganas de que siga bien, por lo menos arrancamos con todas las ganas. ¿Y qué temas se están trabajando en este simposio que se desarrolla aquí en el pabellón 4? Los simposios que se están desarrollando en este momento, tenemos tres simposios y un foro. El foro se está desarrollando en el aula mayor, que es referido a maní, y los tres simposios que se están desarrollando en las salas A, B y C, que son las aulas 21, 22, 23 del pabellón. Uno corresponde a mejoramiento en alfalfa, otro están trabajando con bioinformática, y en el tercero están trabajando con filogeografía, filogenética. Profesor, ¿qué significa para la Facultad de Agronomía y Veterinaria ser sede de este congreso? Bueno, creo que es importante porque bueno, el que la gente pueda conocer Río Cuarto, conocer la facultad e interactuar todos en el centro del país, que es un buen punto de reunión para la facultad, creo que es muy importante el tener disertantes del nivel que hay y participantes en el congreso de todo el país que ayudan al intercambio, a todo lo que es académico, científico. Creo que para la facultad es un punto bastante importante. ¿Hay disertantes de distintas instituciones? Sí, hay disertantes, bueno, como el congreso abarca la genética en su sentido amplio, hay disertantes de genética humana, de genética vegetal, animal, de todo el país. Muchos son docentes universitarios y otros son de institutos o inclusive de empresas. En el foro también hay gente participando de las empresas regionales y de las empresas de todo el país. Llegamos así al primer término, al primer segmento informativo de nuestra edición del día de la fecha. Les proponemos un breve paréntesis institucional. Ya retornamos con más información. Unirío TV, televisión universitaria.
Abrimos el segundo capítulo del día de la fecha. Vamos a ir a la Facultad de Ciencias Humanas, más concretamente a lo que es el Centro de Formación de Prácticas Profesionales. Se realizó una actividad el día viernes y que va a continuar hoy lunes, por supuesto, para un coloquio de inserción laboral para estudiantes de profesorados o también llamados los nobles docentes de nuestra comunidad regional. Vamos a dialogar en primera instancia entonces con Violeta Castresana, docente de la Facultad de Ciencias Humanas y una de las docentes organizadoras. Esta actividad es la primera, como había mencionado la profesora Mónica Cúrtolo, la primera del Centro de Formación de Prácticas Profesional de la Facultad de Ciencias Humanas, y esta actividad la hemos denominado, es un coloquio denominado Inserción Laboral para Docentes Nobles, ¿sí? El objetivo principal de la jornada es pensar, bueno, principalmente en los estudiantes avanzados de las carreras de profesorado de nuestra facultad, y hemos realizado también extensiva la invitación a estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas en sus profesorados, con el fin de generar un espacio de información y de diálogo respecto de esa inserción laboral de los prontamente egresados de nuestras carreras de profesorados, ¿sí? En virtud de ello, también hemos diseñado el espacio y la modalidad de coloquio justamente para que la circulación de la palabra entre los sujetos que nos están visitando, docentes representantes de ambos gremios, tanto de UPC en nivel en la repartición de nuestra provincia de Córdoba como a nivel nacional, puedan conversar con los estudiantes y brindar información respecto a cómo es o cómo son las particularidades en el ingreso en ambos sistemas, digamos, de educación, ¿sí? Bueno, también los estudiantes esperamos que puedan cursar inquietudes, hacer planteos respecto a sus necesidades, ¿no? A dudas que tengan respecto de cómo es esa inserción laboral y cómo es después ese ejercicio, digamos, dentro del sistema, de cada uno de los sistemas, en relación a ser trabajadores de la educación, ¿no? Y pensar también modalidades de participación y de representación gremial, ¿sí? Como colectivo de docentes, bueno, en el ámbito laboral. La articulación de las prácticas profesionales en los distintos profesorados es un poco la idea, el objetivo final que tiene la implementación de esta modalidad de cursos y de talleres. Quien nos habla ahora es Mónica Cúrtolo, justamente la coordinadora del Centro de Formación de Prácticas Profesionales de la Facultad de Ciencias Humanas. Es un centro profesional de formación y prácticas profesionales docentes que nuclea a los 9 profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas y que tiene actualmente 26 integrantes. El objetivo del centro es tratar sobre distintas temáticas que nos competen y que nos preocupan a los profesores, a los equipos de las prácticas profesionales docentes, ¿no? Entonces tratamos de generar actividades, que hemos pensado un plan de trabajo para lo que queda del año, distintas actividades con temáticas que son vacantes, que no se tratan en los temas, en los planes de estudio, y entonces, por ejemplo, hoy, que es la primera actividad que ha generado el centro, por eso el centro que es de reciente creación, y esta es la primera actividad, y tenemos visitantes que han venido de Córdoba, de la Junta de Clasificación de Córdoba, tenemos representantes de la UPC también de Córdoba y de Río Cuarto, y también de AGD de nuestra universidad. Bueno, la temática de hoy es trabajar sobre el estatuto docente y conversar con los estudiantes, que serán los futuros trabajadores, sobre su modo de inserción laboral, ¿sí? Profesora, este centro, ¿cuál es? Digamos, usted nos está comentando acerca de la meta, la proyección a futuro de algún modo. ¿Cuáles serían las actividades que se van a realizar frecuentemente? ¿Hay un cronograma de trabajo? Sí, tenemos un cronograma, un plan de trabajo para lo que queda del año, y ya tenemos pensadas tres actividades más,
Por ejemplo, el próximo es el lunes, ese es específico para los estudiantes de letras, pero después se va a replicar en las distintas carreras. Es un ateneo en el que vamos a conversar, digamos, los miembros de la comunidad de prácticas. Cuando hablamos de comunidad de prácticas profesionales docentes, nos referimos a los profesores que estamos en las prácticas, pero también a los profesores coformadores que nos esperan en las distintas escuelas de nivel secundario, ¿no? Entonces, queremos realizar esta articulación, que ya en realidad existe, pero queremos visibilizarla y queremos que los coformadores también puedan conversar con los practicantes y los futuros practicantes que van a ir a las escuelas, ¿no? También vamos a invitar a graduados. Esa es la próxima actividad. También se realizó un coloquio de inserción laboral para los estudiantes de los profesorados. De este tema puntualmente nos habla Julieta Varela, también docente de la Unidad Académica de Ciencias Humanas de nuestra universidad. La modalidad es un coloquio, entonces de esta manera se propicia que los estudiantes, que son los protagonistas de esta instancia, puedan hacer sus preguntas, resolver sus dudas, sus inquietudes, ya que son todos estudiantes desde segundo año, cuarto año, porque tienen todos en común que son estudiantes de materias de práctica, ¿sí? De práctica profesional de cada uno de los profesorados. Entonces, seguramente, quizás los chicos de cuarto año tengan más inquietudes porque están, sienten más cerca esta instancia de ser profesionales de la educación, pero quizá también los chicos de tercero tengan sus dudas, sus inquietudes, que nosotros las tematizamos en cada una de nuestras disciplinas, cada una de nuestras materias. Entonces, de esta manera, este es un espacio para que otros actores del sistema educativo con mucha experiencia y un saber específico puedan resolver esas dudas, esas inquietudes y presentarles un panorama que a veces en las materias no alcanzamos a abordar como contenido de aprendizaje. Por ejemplo, cómo se inscriben en junta, cuáles son las modalidades del sistema educativo, sí, ellos lo saben, pero cómo se inscriben en cada una, cuáles son las fechas, cuáles son las posibilidades. Todo esto en este momento lo están conversando nuestros invitados, algunos han venido de Córdoba, y también hemos invitado a un representante de AGD para que también contemplen la posibilidad de ingresar como docentes en la universidad, como es el caso nuestro, egresadas de esta universidad, que somos docentes de la universidad. Profesora, ¿cuáles son las principales inquietudes que ustedes advierten entre los estudiantes que están aquí en este encuentro? Es qué diferencias hay entre ser parte de un gremio o no, qué ventajas, ¿sí?, tiene eso, y que es una decisión, por supuesto, de ellos, no es que nosotros los queremos incitar a que lo hagan, sino que tengan ese conocimiento para decidir, ¿no? Por eso este es el tema de este encuentro. Pero después vamos a trabajar el lunes en la materia de las otras profesoras que hablaron recién, que es una materia de residencia pedagógica o práctica profesional del profesorado de lengua y literatura. Van a hacer una ATN, otra modalidad, con todas las personas involucradas en las prácticas profesionales. Son los coformadores, o sea, las personas que reciben a los chicos en sus aulas, los egresados que han tenido la experiencia de las prácticas, los mismos estudiantes que están haciendo sus prácticas, las docentes, tutores, todo el equipo, que no es solo el de la universidad, sino todo el equipo de la comunidad de la práctica profesional. Más adelante vamos a tener un encuentro, no sé qué modalidad va a tener, pero un encuentro sobre primeros auxilios, también sobre nuevas tecnologías en la educación. Son todas temáticas que le interesan a todos los profesorados. No son específicas, excepto la del lunes, para un profesorado en particular. Pero como este lunes va a estar el Ateneo del Profesorado de Lengua y Literatura, después van a replicar ese mismo espacio en los distintos profesorados. Vamos a finalizar el presente desarrollo, la presente cobertura que hicimos justamente con lo que fue la actividad del Centro de Prácticas Profesionales, hablando ahora con Mariano Suárez, integrantes del ENACOM, acerca de las redes de conectividad en las comunidades rurales y en las organizaciones sociales. ENACOM, bueno, que es el órgano del Estado que promueve la conectividad, desde 2020, inauguró nuevas líneas de programa de financiamiento para extender la infraestructura de conectividad. Hay dos programas muy importantes, uno en barrios populares de todo el país y otro para zonas rurales de baja densidad poblacional, que es el programa Roberto Arias. Los dos programas están abiertos, no tienen fecha de vencimiento, tienen financiamiento disponible
y en estos programas se puede presentar cualquier asociación civil, cualquier cooperativa, entes públicos que quieran desarrollar proyectos de conectividad, en donde quizá o muy probablemente las empresas comerciales tradicionales del mercado no se interesen en desplegar infraestructura o presten un servicio deficitario o demasiado caro y haya que buscar una solución alternativa. En el marco de estos programas, lo que hacen en ACOME es financiar el 100% de las obras, o sea, los particulares o las organizaciones presentan un proyecto y la totalidad del costo del programa es sostenida por el ENACOM para resolver el servicio en cada población determinada. Mariano, ¿cómo pueden acceder las organizaciones que estén interesadas en este tipo de servicio? El trámite se hace a distancia, digamos, en el sitio web del ENACOM, enacom.gov.ar, hay una solapa que se llama Proyectos Especiales, porque esto está organizado por la Subdirección de Proyectos Especiales del organismo, y ahí está toda la documentación necesaria para participar del programa. En este momento aquí en la Universidad de Río Cuarto, ¿cuáles son las posibilidades, cuáles son las perspectivas, cuáles son los ejes que vienen a trabajar? Bueno, venimos un poco a contar la existencia de estos programas porque la difusión es indispensable para que haya una alta participación de la ciudadanía. También acompañar en una tarea de formación porque como estos programas son abiertos, se incorporan muchos nuevos prestadores de servicio que quizás no tengan experiencia en telecomunicaciones y bueno, hay una tarea de acompañamiento en la formación. Y bueno, además también estamos presentando un libro, se llama Los Desconectados, que releva un poco las políticas públicas en materia de conectividad de los últimos 4 años. La actividad continúa para hoy día lunes con un nuevo Ateneo, vamos a decir el nombre, Voces de la Comunidad de Prácticas Profesionales, Docentes y Residencias. Por supuesto, estaremos acompañándolo con toda la información en el día de mañana. Esto es todo por hoy, tengan todas y todas una excelente jornada.